Ellos tienen una propuesta de lo mismo de sea del año pasado, 900 mil dólares, para un costo por pasajeros de 1.8. Adicional con Transat, que estamos manejando ahora las diferentes situaciones que se han presentado y son aliados estratégicos en el crecimiento de lo que tiene que ver el mercado canadiense, sobre todo en la parte de Quebec.